Els que esteu així presents és d'agrair, és d'agrair. Bé, des de la jornada pues, anem a veure un cas concret, un cas especial del que va significar la repressió en concret al País Valencià. En aquest cas, la repressió contra el que va ser contra els advocats, contra els professionals del dret. Per això tenim com a ponent el doctor Pasqual Marzal, doctor en dret, professor titular d'Història del Departament d'Història del Dret de la Universitat, acreditat a càtedra, encara que m'ha fet un currículum ell molt breu, però massa breu pel que és tota la llavor investigadora del doctor Marzal. Ell ha centrat les seues investigacions fonamentalment en tres línies, com és la història del dret foral, sobre la matèria en la qual va publicar en 1998 el llibre El dret de successions a la València foral i el trànsit a la nova planta. Després, un segon camp en el que ha treballat molt profundament ha sigut la història de l'administració de justícia, en el que va publicar un llibre també que és un llibre de referència, com és Magistratura i República, el Tribunal Suprem, 1931-1939. I per últim, en els estudis sobre la història de la universitat i de la doctrina jurídica, en la que ha publicat diversos llibres, entre els que destaquen Doctores i Catedràticos, per una banda, i Universitat, Política i Magistratura en la vida de Mariano Gómez, que, com sabeu, va ser el president del Tribunal Suprem i una de les figures a reivindicar en la història. I últimament doncs, està en les seves investigacions, a banda de que és un profund coneixedor del tema de la Guerra Civil, com per exemple demostra el seu llibret sobre Casa Sala, i últimament està fent les seves investigacions en el Col·legi d'Advocats, com s'ha comentat aquest matí, investigant el que va significar la repressió al món del dret en aquests moments. Li dono la paraula a Pasqual. Moltes gràcies, Vicent. También gracias a todos los presentes. No sé cómo me las apaño, pero siempre me toca la mejor hora. Ahora a las 4. Hablar de los juristas y de la represión. La charla la he dividido en dos partes. La primera era un poco hablar de los instrumentos de la represión y luego ver cómo los juristas habían o participado en ellos o los habían sufrido. Ese era un poco el esquema. Lo que ocurre es que después de haber oído esta mañana a Leandro hablar del Tribunal de Responsabilidades Políticas, del Tribunal de Represión de la Masonería, bueno, la estructura igual la modifico un poco. También quería decirles que una de las personas más indicadas para hablar de los juristas y la represión aquí dentro de lo que es la Universidad Española, pues es Mariano Peset. Mariano Peset en su extensa obra tiene muchos trabajos sobre lo que es la represión contra los juristas. Pero por razones que no vienen al caso, el profesor Mariano ha declinado su participación en este acto y me ha cedido a mí el testigo, que yo la verdad que lo cojo muy gustoso porque me permite hablar de materias, como decía Vicent, que durante los últimos años han sido objeto de mis investigaciones. Yo llevo ya varios estudios, varios libros, donde lo que he pretendido siempre ha sido concentrarme en tres cuestiones principales. Cómo los juristas participan en la guerra, cómo encajan ese final de la guerra y, sobre todo, qué actitud toman ante la legislación represiva que se desarrolla durante esa época. Y normalmente lo he hecho a través de tres grupos profesionales. Lo he hecho a través de los catedráticos, a través de los magistrados de carrera y a través de los abogados. Yo sé que, bueno, en el mundo de las profesiones jurídicas ahí faltarían técnicos de administración, faltarían notarios, registradores, procuradores, pero creo que esas tres profesiones reflejan muy bien lo que fue la actitud de los juristas ante la guerra civil, los juristas españoles, por supuesto, ante la guerra civil y la posguerra. Pues bien, derrotada la República, el régimen franquista, uno de los principales objetivos es hacer la criba de toda la sociedad. Una criba ideológica, una criba que primero van a sufrir, por supuesto, todos aquellos que eran afiliados a los partidos
de izquierda que se encontraban, partidos y sindicatos que se encontraban dentro del Frente Popular. Y también esas asociaciones, algunas fantasmas del franquismo, como es la masonería, van a ser los más perseguidos. La legislación represora pronto va a ir contra ellos. El nuevo Estado lo que quería era hacer tabla rasa de la herencia anterior y conseguir también unos nuevos ciudadanos que tuvieran esos planteamientos. O sea, que directamente el nuevo ciudadano de la España de Franco asumiera desde el principio esos ideales del nacionalcatolicismo. De hecho, hay unas frases de un abogado en 1940, de Fernando Merino Pérez, que en su obra, que tenía un nombre muy expresivo, Depuración de la abogacía, exponía lo siguiente: la España nacional quiere servirse de hombres idóneos. Por eso se está procediendo a la depuración de toda persona que desempeña alguna función pública o social. Mas no basta depurar uno por uno los individuos que constituyen una institución en el ámbito político. También debe extenderse a la moral del sujeto. Y así todo, esta depuración sería insuficiente. Como vemos, lo que se pretendía era que la depuración se extendiera a todos los ámbitos, que fuera total y a todos los ámbitos del ser humano, y que fuera especialmente intensa en aquellos que ejercían alguna función social importante. Por tanto, ¿quién van a ser los principales y primeros destinatarios de la legislación represora? Los funcionarios. Y sobre todo aquellos que tienen en sus manos la educación de las futuras generaciones. Los maestros de escuela y los profesores de universidad van a ser cribados de los primeros. Después, por supuesto, todos aquellos funcionarios que integran la administración en sus diferentes escalones, la administración local, la administración provincial, la administración estatal y también las corporaciones profesionales, las de arquitectos. Esta mañana hablabas de los médicos, que no sabía, no conocía ese estudio de los médicos, y por supuesto también van a ser objeto de especial criba lo que es los abogados, los colegios de abogados. Había dividido, como les he dicho al principio, mi exposición en lo que eran los instrumentos de la represión, pero yo no me voy a extender sobre ellos. La represión franquista se divide en tres escalones principales. El primero es una represión penal, donde se exige la responsabilidad criminal a aquellos que son adversarios del movimiento nacional. ¿Cómo se lleva a cabo? A través de consejos de guerra y a través de jurisdicciones especiales. La más importante, la del Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Después, hay un segundo escalón, una represión económica, que es lo que piensa y lo que pretende es cuantificar el monto económico de esa responsabilidad civil de los enemigos del régimen. ¿Cómo? A través del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Y en el tercer y último lugar, una represión profesional, donde esos colegios profesionales van a depurar desde el primero hasta el último de sus colegiales para ver si son o no adictos al régimen. Bueno, no me voy a extender sobre lo que es la represión penal, que, como les he dicho, está llevada por los consejos de guerra. Tampoco me voy a extender sobre la represión económica, pero sí diré una pequeña nota de lo que es la represión profesional. ¿Cómo se lleva a cabo? Brevemente, la represión profesional, hay dos vertientes principales. Una que afecta a los funcionarios. Los funcionarios van a ser depurados a través de una ley, la ley de 10 de febrero de 1939, que lleva el nombre de la Ley de Depuración de Funcionarios, donde se estructura una depuración con un procedimiento muy sencillo. Cada ministerio nombra un instructor y ese instructor tiene todas las posibilidades de sanción posibles, tiene todo el poder. Las sanciones que imponen estos instructores pues pueden ir desde el traslado forzoso, la inhabilitación para cargos o la separación definitiva. Después, son ellos los que valoran o no las causas y los hechos imputables a los funcionarios. Por tanto, van a ser ellos los que prácticamente tengan el poder de la depuración de los funcionarios, sin apenas control. Son personas de confianza porque antes han sido nombrados por unas comisiones interministeriales. O sea, que esa sería un poco y brevemente la depuración de los funcionarios. ¿Cómo se lleva a cabo la de los abogados, médicos y notarios? Esta depuración va a ser llevada a cabo en un principio, no hay unas normas muy claras. Cuando acaba la guerra, los colegios profesionales no saben qué hacer ni cómo llevar a cabo esa depuración.
lo primero que se plantea es, vamos a hacer lo mismo que con los funcionarios, aplicamos la ley de depuración de funcionarios. Sin embargo, hay unas órdenes ministeriales que advierten que los colegiales no son funcionarios y que, por tanto, no se les puede aplicar esa legislación de depuración de funcionarios. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se van a resucitar los llamados tribunales de honor. O sea, los tribunales de honor ya existían antiguamente en las corporaciones profesionales, pero durante la República habían sido prohibidos en la Constitución. ¿Qué se va a hacer? Pues ahora se resucitan y se encargan a las juntas de gobierno de cada uno de los colegios para que lleven a cabo la depuración. Unas juntas de gobierno que, a diferencia de lo que ocurría en la época de la República, habían sido elegidas por todos los colegiales, ahora no. Ahora las juntas de gobierno son designadas directamente por el ministro. Luego, claro, la depuración iba a ser del color que pretendía cada ministro. Pues ya paso a lo que creo que es lo más interesante. ¿Qué hicieron los juristas ante la represión? ¿Cuál fue la actitud de esos juristas ante los elementos represores del régimen franquista? Pues como en toda guerra, y sobre todo en una guerra civil, siempre ha habido vencedores y vencidos. Y lógicamente, según nos encontremos en un lado o en otro, pues las consecuencias no van a ser las mismas. Al estallar la contienda, estos son cálculos aproximados, bastante aproximados, al estallar la contienda existían, según los escalafones, poco más de un centenar de catedráticos de derecho. 850 jueces y magistrados de carrera. Y según las listas de los colegiales de los diferentes abogados que había en España, alrededor de unos 6.000 abogados, tanto ejercientes como no ejercientes. Pues bueno, mi obsesión siempre en todos los estudios que he hecho es posible determinar cuántos abrazaron la causa nacional y cuántos fueron republicanos? Pues eso es lo que he pretendido, como he dicho, en cada uno de esos artículos. A veces es fácil o es relativamente posible llevarlo a cabo. En otros casos lo que haces es apuntar tendencias, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer cogiendo cada uno de esos colectivos. En primer lugar, los catedráticos. Por los diferentes estudios que se han realizado, sobre todo hay uno muy importante, el de Jaume Claret, que es un estudio de conjunto magnífico, maravilloso, y el cotejo de los escalafones anteriores a la guerra y posteriores, lo que demuestran es que los catedráticos fueron en su mayoría, los catedráticos, me estoy refiriendo de derecho, fueron en su mayoría adictos a la causa nacional. En su mayoría. Por ponerles un ejemplo, una de las facultades de derecho que estuvo en poder de los republicanos más tiempo que fue la Facultad de Derecho de Valencia, pues si cotejamos los profesores que constituían su plantilla antes de la guerra, que eran 13, y luego los que permanecieron en sus cátedras después de la contienda, son 11. Es decir, solo dos catedráticos de la Facultad de Derecho se marcharon al exilio para no ser depurados, para no ser castigados. Bueno, fueron depurados, pero se marcharon para evitar el castigo. ¿Quiénes eran? José María Otscat de Quí, de Historia del Derecho, y Niceto Alcalá Zamora Castillo, hijo del presidente de la República, y que era aquí en Valencia catedrático de Derecho Procesal. Pues bien, a permanecer en sus cátedras, gracias a su formación jurídica, su posición social y, por supuesto, sus ideales, van a ser uno de los elementos más importantes de legitimación del régimen de Franco. Hay muchísimos ejemplos, yo les he destacado los que considero algunos de los más importantes. ¿Cuál es el más importante de todos? La Comisión sobre Ilegitimidad de los Poderes Actuantes el 18 de julio. Una comisión que, como todos ustedes saben, se creó en 1938 por el ministro Serrano Suñer. ¿Y qué es lo que pretendía? Pues la guerra ya estaba ganada, faltaban pocos meses, y lo que se pretendía legitimar ante la comunidad internacional que el régimen de Franco era un régimen legal. ¿Qué es lo que se hizo en esta comisión? Elevar un informe donde se plasmó lo que se ha conocido como la justicia al revés. ¿Por qué? Porque la idea, como decía el informe, que subyacía detrás de todo el informe era que los órganos y las personas, leo textualmente, que en el 18 de julio de 1936 detentaban el poder, adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo que, al alzarse contra ellos el ejército y el pueblo,
no realizaron ningún acto de rebelión contra la autoridad ni contra la ley. O sea que los republicanos eran los rebeldes. Claro, esta comisión estaba integrada ¿por quién? Por juristas de diferentes profesiones. Su presidente, de hecho, era Ildefonso Bellón, que era magistrado del Tribunal Supremo, pero los magistrados participaron poco. La comisión tenía dos bloques principales de juristas, uno de ellos político. Estaba formado por diputados de partidos de derecha, que algunos incluso habían sido ministros. Por citarles a algunos, Antonio Goikoetxea, José Manuel Pedregal o el carlista Rafael Aizpun. Y luego, el segundo bloque también importante de la comisión lo integraban los catedráticos de derecho. Catedráticos de derecho como Joaquín Fernández Prida, Federico Castejón, José María Trías de Bes, Manuel Torres López, Venceslao González Oliveros y José Gascón y Marín. Estos catedráticos, que son los que me interesan ahora resaltar, tenían unos ideales, por supuesto, conservadores, pero también destacaban un par de notas. La mayoría, o unos cuantos, eran de la Facultad de Derecho de Salamanca, que Salamanca, si recordarán, fue la primera capital del franquismo, y la Universidad de Salamanca y sus catedráticos pues respaldaron desde muy pronto el alzamiento. Y la segunda nota es que también bastantes pertenecían a la Asociación Francisco de Vitoria, una asociación que lo que pretendió era editar las obras de Vitoria y exponer sus estudios en el ámbito internacional, y que en los años de la dictadura de Primo de Rivera y de la República había concentrado a la mayor parte de los catedráticos más retrógrados de las facultades de Derecho. Durante estos años, además, se leen muchos escritos de legitimación y de fundamentación del régimen de Franco. De hecho, en las oposiciones patrióticas que han estudiado compañeros míos como Jorge Correa y Yolanda Blasco, las oposiciones patrióticas eran las oposiciones que se hicieron después de la guerra para ocupar las vacantes. En estas oposiciones, pues algunas de las preguntas que nos han llegado hasta nosotros, una de las formuladas en las cátedras de Derecho Administrativo era si España, la España de Franco, era un Estado de Derecho. Contamos con la contestación de uno de esos opositores, de Juan Galván. Este opositor, las palabras a veces de los juristas demuestran que nuestra profesión permite justificar lo injustificable, ¿no? Como verán, Galván dice textualmente que este concepto de historia del derecho, este concepto de que España es un Estado de Derecho ha sido manipulado y ha sido monopolizado por las doctrinas liberales que tienen en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la separación de poderes su norte. Pero que en el momento histórico actual, decía así, en el momento histórico actual, ese contenido es erróneo. El contenido que se debía de dar a la expresión que un Estado era un Estado de Derecho debía referirse que cualquier Estado debía tener una estructura de unas instituciones que conformaran ese Estado y que esas instituciones estuvieran sometidos al imperio de la ley, de una ley aprobada por el jefe del Estado. Conclusión, España tenía instituciones y España tenía leyes. España era un Estado de Derecho. A Juan Galván se le da la cátedra y es catedrático de Derecho Administrativo aquí hasta ayer por la tarde. Bueno, estas justificaciones del régimen las vamos a encontrar a lo largo de muchos escritos y de muy diversa índole. Pero yo quería resaltar que la construcción del régimen de Franco fue llevada a cabo sobre todo por profesores de tres disciplinas principalmente, como era lógico por el contenido que tenían. Primero, por los profesores de Derecho Político. Hay multitud de obras de profesores y catedráticos de Derecho Político donde se intenta legitimar el régimen de Franco. Una de ellas, uno de los más beligerantes, Luis del Valle, con obras como El Estado Nacionalista, Totalitario y Autoritario, en el que se exaltaban las doctrinas fascistas italianas y alemanas sobre un Estado fuerte e implacable contra sus adversarios, gobernado por un caudillo que aglutinaría todo el poder. Junto a los catedráticos de Derecho Político, los de Derecho Administrativo. Los de Derecho Administrativo también colaboraron y mucho en la construcción de ese entramado institucional de lo que fue la España de Franco. Entre otros de los más beligerantes, Antonio Royo Villanova, que una y otra
vez en todas sus obras tiene como objetivos atacar a los marxistas y separatistas. Él tiene un trauma con los marxistas y los separatistas y la mayoría de sus obras van contra ellos. La más importante es 30 años de política antiespañola. Y el tercer bloque y uno de los más importantes de profesores de derecho que participaron con la represión fueron los catedráticos de derecho penal. Nombres como Eugenio Cuello Calón, Federico Castejón, Juan del Rosal, pero sobre todo uno, Isaías Sánchez Tejerina, el más retrógrado de todos ellos, que escribió que Franco debía de restaurar y crear nuevamente la Inquisición y el Santo Oficio. Debía de volver a ponerlo en vigor. Y en parte algunos historiadores han dicho que lo que es el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo es una Inquisición. Algo así. Pues Sánchez Tejerina es uno de los catedráticos que más va a participar en las leyes represoras del franquismo y en la protección de los valores del nacionalcatolicismo. Eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, ahí se va a proteger, pues, ¿qué? La religión católica. Si vemos la religión católica, va a estar sobreprotegida. De hecho, un título del Código Penal de 1954 lo único que hace es proteger a la Iglesia Católica. Delitos contra la religión católica se llama. Y allí aparecen supuestos hasta bastante retrógrados, como el delito de blasfemia. O sea, se vuelve a castigar la blasfemia. Se castiga el adulterio, se castigan los medios anticonceptivos, incluso su publicidad. Y se castiga en el artículo 428, uno de los más sorprendentes del Código Penal, pero que refleja lo que es el estado mental después de la Guerra Civil. El artículo 428 del Código Penal dice lo siguiente: el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matara en el acto a los adúlteros o a alguno de ellos, o les causara cualquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si les produjera lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Ese artículo estuvo en vigor hasta 1963. Una mentalidad que lo que se pretende es proteger los valores del nacionalcatolicismo, la religión, la patria, la tradición. De hecho, se impone la pena de muerte desde 1938. Según Sánchez Tejerina, el Estado debe de protegerse y debe defenderse de los enemigos. ¿Cómo hacerlo? Con la pena de muerte. Cualquiera que ataque los valores del nacionalcatolicismo puede ser condenado a muerte. Claro, esta complicidad con el régimen va a favorecer a los catedráticos de derecho penal y muchos de ellos pronto van a conseguir cargos en esa administración represora. Los más importantes: Venceslao González Oliveros fue el presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Mariano Puigdoler, catedrático de filosofía de esta magnífica facultad, fue el encargado de depurar a todo el personal de la universidad. No solo acaba ahí esta relación. Isaías Sánchez Tejerina, pues, ¿dónde iba a estar mejor él que en el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo? Pues allí estuvo durante bastantes años como uno de sus miembros. Incluso cátedras con no demasiado contenido represor van a conseguir prebendas durante el franquismo por manifestar su respaldo al alzamiento. En concreto, Felipe Clemente de Diego, que fue catedrático de Derecho Civil, sería desde 1938 el presidente del Tribunal Supremo. Cuando falleció le siguió José Castanto Beñas. Este sería un poco el esbozo que quería hacerle sobre los catedráticos. Paso a la judicatura. Los porcentajes de si los catedráticos en un 85% eran proclives al alzamiento, si pasamos a la judicatura de carrera, los porcentajes son muy similares. Alrededor del 80% de los magistrados, jueces y magistrados de carrera, eran también muy, muy partidarios del alzamiento. Cuando analizamos los procesos de depuración que se les llevó a cabo cuando acabó la guerra, porque depuración no significa que a uno lo condenen, depuración es que todo funcionario tenía la obligación de pasar por un proceso donde se cribaba a ver su actuación. O sea, que depurar no significa inmediatamente sanción. Pues los procesos de depuración que afectan a los magistrados y jueces de carrera, la mayoría acaban sin sanción o como mucho con traslados a otro juzgado,
con la imposibilidad de promocionar en X años, pero nunca, o en muy pocas ocasiones, con la expulsión y bajan el escalafón. O sea, que continuarán en sus puestos. Y eso ha sido una de las razones que yo me preguntaba. ¿Por qué la magistratura pues pasa en bloque desde la República a la Guerra Civil y el franquismo sin apenas alteraciones? Una de las razones que creo básicas es el origen y la extracción social de la magistratura de aquellos años. La magistratura, yo en algún lugar he escrito que es uno de los cuerpos más grises de los funcionarios españoles, más grises. La judicatura en España había sido un destino de los más apetecibles para los estudiantes de derecho. Dirán, ¿por qué? Porque alguien, hoy en día, un juez es la estrella, ¿no? Para muchos, es ser magistrado. En esta época, ser juez o ser magistrado no estaba dentro de lo que eran los profesionales de derecho, como bien visto. ¿Por qué? Porque durante su vida lo único que hacían eran traslados. Podían soportar de 15 a 20 traslados a lo largo de su vida profesional, con todo lo que ello conllevaba, desplazar la familia, desplazar los hijos, 15 o 20 traslados. Además, estaban muy mal pagados. No tenían medios en los juzgados. No tenían medios, no tenían calefacción, tenían que depender de las atribuciones que les hacían los ayuntamientos y las diputaciones, y prácticamente que eran mínimas. Además, estaban sometidos siempre a la presión de ¿quiénes? De caciques y oligarcas de los lugares. Entonces, muy pocos querían ser jueces. De hecho, hay unas palabras de un catedrático que creo reflejan perfectamente esta situación. Dice este catedrático: mis brillantes estudiantes se apartan de la judicatura y buscan en la notaría, el registro, la cátedra o el bufete mejor retribución, mayor independencia o más fácil y brillante carrera. Y en verdad que lo que ocurre no debe sorprendernos. Lo extraño es que lleguen a cubrirse las vacantes de jueces. Esto está escrito pocos en el año 34. Una de las segundas razones que creo que permitió a los jueces y magistrados eludir lo que fue la depuración y mantenerse en sus lugares de trabajo fue que no participaron en los tribunales populares durante la guerra. La República, las autoridades republicanas, claro, muchos de los republicanos, o bastantes republicanos, conocían cómo funcionaba la justicia en la época de la República, incluso antes conocían cómo funcionaba, sabían de qué pie cojeaban los jueces y magistrados. De hecho, hay muchas frases como las siguientes que a mí me hacen gracia. Dice, en la época se decía que el derecho se apolillaba en la toga de los jueces y de que estos tenían la inteligencia atrofiada al ascender en el escalafón únicamente por lo que se llamaba la fatalidad biológica, es decir, morías de delante y tú ascendías. Entonces, la judicatura durante muchos años, y sobre todo en estos de la República, era vilipendiada. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando estalla la guerra, las autoridades del Frente Popular no se fían de ellos, desconfían de ellos, y tenemos muchos ejemplos donde eso se ve. En un caso concreto que nos afecta aquí a Valencia, en 1936 un grupo de abogados toma posesión del Palacio de la Audiencia. Y en el acta de confiscación se dice lo siguiente: siendo notoriamente desafectos al régimen legal vigente en España, todos los magistrados y jueces de primera instancia de esta capital, sin que encaje en ellos la interpretación moderna de las normas jurídicas, base del orden de justicia social, quedan depuestos de sus cargos e incautado el Palacio de Justicia. Esta medida, que se aplicó aquí en Valencia, pero que después las autoridades republicanas extendieron a toda la zona leal, ¿qué facilitó? Que la judicatura de carrera no tuviera que implicarse, no tuvo que optar. Antes hablábamos en la comida de que llega un momento que cuando se produce el alzamiento nadie sabe si va a triunfar o no va a triunfar. Tú tienes que en milésimas, bueno, o en pocas horas decidir si vas a estar a favor o en contra. Y a la judicatura le facilitó que la República los apartara, los cesara. Claro, cuando llegaron las autoridades de Franco, pues no se habían implicado en los tribunales populares. La tercera razón que les facilitó esto, y esto lo ha aportado Mónica Lanero, que lo ha escrito muy bien, Mónica Lanero dice que los instructores que llevaron a cabo las depuraciones de los magistrados, en estos expedientes se nota mucho el corporativismo. Es decir, siempre tendieron a facilitar y a favorecer a sus compañeros de profesión.
que en otras profesiones eso no se ve. En otras profesiones, ante el mínimo atisbo de republicanismo, todo el peso de la depuración y la expulsión. Sin embargo, como dice Mónica Lanero, en ese cuerpo de magistrados ahí, el corporativismo se mantuvo vigente. Y ya paso al tercer colectivo, como les he dicho, el de los abogados. En esta época había aproximadamente 6.000 abogados, no son cifras exactas. De ellos, la mayoría se concentraban en los tres principales colegios. El de Madrid, que tenía 2.600 abogados entre ejercientes y no ejercientes, el de Barcelona con 1.700 colegiados y el de Valencia con 840 más o menos abogados. ¿Cuál fue su actitud ante la guerra civil y la represión? Pues, como el resto de colectivos, he podido alcanzar, también es aproximada la cifra, pero aquí baja un poco, ya no son ni el 85% de los catedráticos ni el 80% de los magistrados. Aquí la proporción de abogados que fueron adictos al movimiento nacional gira alrededor del 70%. Esa es una de las primeras conclusiones. La segunda conclusión que llegamos cuando analizamos la vida corporativa de este colectivo es que fueron ellos los más implicados en la represión franquista. Fueron ellos los abogados de profesión. Y dirán ustedes, ¿por qué? Pues imagínense la maquinaria militar que tenía que juzgar a través de juicios sumarísimos en consejos de guerra a todos los implicados, a todos los enemigos políticos. El ejército estaba desbordado, el ejército no tenía auditores para llevar a cabo todo ese entramado jurídico de los consejos de guerra. Había que acudir a profesionales del derecho. ¿Y a quién se acudió? A los abogados. Los abogados se presentaron en masa como voluntarios para actuar en esos consejos de guerra, lo que era una situación distinta. En la zona republicana era dificilísimo encontrar un abogado que quisiera participar en un tribunal popular o que quisiera participar en un tribunal militar. Y sin embargo, en los consejos de guerra de nacionales, eso fue la tónica habitual. Yo me he preguntado las razones, ¿no? Las razones de por qué. ¿Por qué esa ansiedad o esa insistencia en participar en los consejos de guerra? Una está clara, la tendencia, ¿no? También eran hombres de derechas, muchos afiliados a la comunión tradicionalista, que era el carlismo, a la CEDA, a partidos agrarios. Aquí en Valencia era habitual que los abogados fueran de la derecha regional valenciana. Es decir, ya por naturaleza, ya por ideología, eran de derechas. Pero es que además, yo creo que hay un hecho determinante que facilitó que estos abogados participaran en los consejos de guerra, y es la ansia de revancha. La revancha. ¿Eran por qué? Porque también he constatado una cosa, que durante los primeros meses de la guerra, de lo que se llamó el terror rojo, uno de los colectivos más perseguidos, junto con los religiosos, junto con los militares, junto con los empresarios, fueron los abogados. O sea, varios centenares de abogados fueron asesinados en España, en la España republicana, y de ellos 60 en el Colegio de Valencia. O sea, 60 abogados fueron asesinados durante los primeros meses de la República. ¿Por quiénes? Por anarquistas, antifascistas. Pero están ahí los números. ¿Qué ocurre? Que no fue el único hecho el de los asesinatos. Durante la guerra sufrieron persecución, registros, juicios, se les incautaron también sus pisos y haciendas. Cuando acaba la guerra, están así, están frotándose las manos y lo que quieren es la revancha. Y efectivamente esa revancha se constata en los consejos de guerra. De hecho, tenemos un testimonio en un libro que publicó la Universidad de Valencia, de Manuel García Corachán, que fue juzgado ante un consejo de guerra. Manuel García Corachán escribió lo siguiente. Los miembros del tribunal, refiriéndose al consejo de guerra que le juzgó, los miembros del tribunal, todos militares, como luego he sabido, no tenían otra misión que la de decir sí a cuanto el ponente proponía. Completaban la sangrienta comparsa el fiscal y el defensor, ambos designados por el auditor de entre un cuerpo especial de alférces honoríficos. Los de mi causa fueron abogados valencianos que voluntariamente se ofrecieron para tan infame cometido.
sin que al tan llamado defensor lo conociéramos de nada, antes o después del juicio, pues a los supuestos defendidos ellos no se tomaban la molestia de ver ni hablar una sola vez. ¿Para qué, si todo era una inicua burla? Pues con esto he terminado lo que sería la actitud de los juristas ante la legislación represora, pero aquellos que fueron pues, adictos al movimiento nacional. Ahora me he colocado en el otro lado. ¿Qué ocurrió con los escasos? Ya hemos visto esos porcentajes del 15% de catedráticos, el 20% de magistrados o el 30% de juristas que abrazaron los ideales del republicanismo. Claro, sobre ellos va a caer toda la represión franquista y en ellos y en cada uno de esos grupos que les he descrito hay honrosas excepciones, ¿no? Hay honrosas excepciones. Hubo profesores, por supuesto, que eran progresistas o al menos no eran retrógrados, o sea, que querían la reforma de la universidad, de la sociedad española y, sin embargo, vemos que cuando se les aplicó los expedientes de depuración, los expedientes fueron durísimos. No hubo medias tintas, todos fueron apartados del escalafón y expulsados. Se ve que el odio académico es mucho más profundo que el de otras profesiones. Ya vimos que los magistrados pues, toleraron a sus compañeros, pero se ve que los profesores de universidad ese odio académico lo tenemos más dentro de nosotros, es más profundo y más difícil de olvidar. Entre esas excepciones, pues hay algunas como Luis Jiménez de Asúa, como Mariano Ruiz Funes, como el que ya ha citado José María Ozcat de Quí, Demófilo de Buen, Niceto Alcalá Zamora Castillo, e incluso algunos que murieron ante los consejos de guerra, como el rector de Oviedo, Leopoldo García Alas, y algunos otros. Pero ya digo, son pocos, aunque importantes y significativos. ¿Qué pasó con los jueces y magistrados de carrera? Aquí es más difícil encontrar, como he dicho, que alguien se manifestara claramente republicano. Hay un motivo, desde la ley provisional del Poder Judicial de 1870, los jueces y magistrados de carrera no podían estar afiliados a partidos políticos, ni tampoco manifestar públicamente sus ideales. Todo el mundo sabía que eran conservadores y eran de derecha, pero no lo manifestaban. Así todo, yo creo que entre todos esos jueces y magistrados hay un caso que creo que les debo de resaltar, el de Francisco Javier Elola. Este magistrado, que era de carrera, había estado desde muy joven postulando y escribiendo por la reforma de la justicia española, a la que consideraba pues eso, retrógrada, lenta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega a la República, es elegido diputado y poco después llega al Tribunal Supremo. Cuando las tropas nacionales ocupan Barcelona, huye con sus compañeros a la frontera y estando a punto de cruzarla, se lo piensa mejor y se marcha a Gerona donde se entrega a los nacionales. Pues, claro, los militares cuando se enteran de esa decisión y en el Consejo de Guerra hay una de las anotaciones que le preguntan ¿por qué ha hecho eso? Porque ha hecho eso. Y él, estas son sus palabras, contesta, prefería los sinsabores y disgusto de esta depuración antes de romper los sagrados vínculos de mi amada patria huyendo de ella. Porque no sabía lo que le esperaba. 2 meses después fue fusilado. ¿Qué pasó con los abogados? Pues los abogados progresistas, ya hemos dicho ese 30%, pues el 30%, la mayoría se marcharían, una gran mayoría se marcharían de España. No tanto por ser abogados, porque en algunos libros yo he leído y no, fueron fusilados por ser abogados. No, fueron fusilados porque cuando se crean los tribunales populares en la zona republicana durante la guerra, los tribunales populares no tenían jueces y magistrados. No tenían, los habían cesado a todos. ¿Cómo constituir esos tribunales populares? El único remedio fue coger abogados a los que se los nombró magistrados, jueces, fiscales, interinos. Se decía, serían interinos mientras duren las circunstancias excepcionales. Estas circunstancias excepcionales duraron 3 años. Y claro, al acabar la guerra, la mayoría de estos abogados se marcharon. Así y todo, una decena de ellos fueron condenados a muerte
y en el Colegio de Valencia, que es el que más conozco, más de 40 fueron expulsados. Casi todos por la implicación en la administración republicana de guerra. Pero hubo un caso que se expulsó a un abogado, Pedro Ribelles, por razones de orden moral y religioso. Este Pedro Ribelles se le expulsa del Colegio de Abogados y se le prohíbe ejercer nunca más la abogacía porque en los años de la República se había divorciado. Y además había escrito un libro que se llamaba El matrimonio libre. Claro, esos planteamientos ante las autoridades franquistas y ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Valencia atentaban contra el puritanismo del nacionalcatolicismo y nunca más se le dejó ejercer la abogacía. Bien, todos estos juristas, catedráticos, magistrados y abogados republicanos, ¿qué hicieron? Temían la represión y una gran mayoría marcharon al exilio en Francia. Algunos constituyeron, sobre todo los profesores, la Unión de Profesores Universitarios en el Extranjero, pero cuando las tropas de Hitler ocupan Francia, se tienen que marchar al exilio muchos a Hispanoamérica. Hay dos ciudades principales que agrupan la mayor parte de juristas, aunque hubieron otras, pero sobre todo es Buenos Aires. En Buenos Aires encontramos pues Ángel Osorio, encontramos a Jiménez de Fuga, encontramos al que fue presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, encontramos a varios profesores. Y la segunda ciudad fue México. En México también hubo bastantes juristas, Mariano Granados o Álvaro Pascual Leone también estuvo en México. Después se desperdigaron por otras muchas. Todos ellos se convirtieron en exiliados y pocos volverían a ver de nuevo su patria. El exilio es un elemento más de la represión. Esta mañana lo decíamos, de la represión que sufrieron aquellos que huyeron de su país para no ser castigados o por no estar conformes con los planteamientos políticos de la España de Franco. Y a todos ellos se les juzgó en rebeldía, a todos ellos se les embargó sus bienes y a todos ellos se les apartó de sus puestos de trabajo. Y ya para acabar, y antes de que se me duerman todos, voy a hablar, ya que estamos en una jornada sobre memoria histórica y no quiero acabarla sin mencionar a uno de los más grandes juristas que hemos tenido aquí en Valencia y que fue muy importante en la historia contemporánea española. Usted dirá, no, Pascual, tú dices eso porque le tienes cariño ya que has trabajado sobre él. No, no, pero no es así. Indalecio Prieto llegó a llamarle a este jurista, que es Mariano Gómez, le llegó a llamar el más grande héroe civil de la República. Eso le dijo Indalecio Prieto. ¿Por qué? ¿Quién es este Mariano Gómez? Si nadie lo conoce. ¿Quién es Mariano Gómez? Es que ni los profesores de esta facultad, salvo mis compañeros que me han soportado durante años, salvo ellos, nadie sabe quién es Mariano Gómez. Pues les voy a decir brevemente qué era. Fue catedrático, fue abogado y fue magistrado. Pero ahí, sin más, eso no parece mucho. Fue catedrático de Derecho Político en esta universidad. Fue presidente del Ateneo Mercantil en Valencia. Fue uno de los impulsores más importantes de la reforma de la sociedad valenciana de la época. Cuando se proclama la República, es el primer teniente de alcalde de la ciudad de Valencia y el primer rector republicano de nuestra universidad. De hecho, Peseta Alessandre, que todo el mundo conoce porque fue fusilado, era su vicerrector. Y Peseta Alessandre fue rector porque Mariano Gómez fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo en el año 32. Y a él le correspondió juzgar la sublevación de Sanjurjo y condenarlo a muerte, aunque luego fue indultado. Pero sus méritos no acabaron ahí. En 1936, en agosto, tuvo el triste mérito de acabar con las matanzas de la cárcel Modelo. Fue él el que acabó con las matanzas, constituyendo los tribunales populares. Y fue él el que fue presidente del Tribunal Supremo durante toda la guerra. Murió en el exilio en Buenos Aires en 1951. Y murió triste por no haber podido regresar a su país y tras incontables penalidades económicas. De él son estas palabras con las que quiero terminar. Las dictaduras tienen poder para derribar el pasado inmediato que las precede.
Pueden también, si se consolidan, adueñarse del presente, pero nunca les pertenecerá el futuro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que como después viene el debate, esta es la mesa redonda que vamos a hacer, yo creo que sí que podemos abrir ahora un momento de debate, cualquier pregunta a la magnífica intervención del profesor Marzal. ¿Alguien quiere? Bueno, una cosa. Dígame. Sí, yo tenía una pregunta. Cuando has dicho lo de instructores profesionales, o sea, cuando estás hablando de los instructores profesionales, ¿exactamente quién los nombra? ¿O cuál es su función? El ministro. O sea, hay un. El ministro formalmente. Dentro de cada ministerio había unas comisiones donde previamente habían sido designados, como Mariano Puigdoler era uno de esos miembros de esas comisiones, y otros como Sánchez Tejerina eran miembros de las comisiones, había comisiones la A, la B, según fuera para profesores de universidad o personal de la universidad, para maestros de escuela, o sea, se dividían. Y luego se dividían por ministerios las comisiones. Estas comisiones, integradas por hombres del régimen, eran las que designaban a los instructores más fanáticos. Entonces, estaba claro que la resolución de los expedientes, incluso había, se podía reformar algún expediente, pero estaba muy claro que toda la resolución de los expedientes iba a ser de acuerdo a las directrices que marcaban las comisiones internas de los ministerios. Sí. Se destierra. Sí. Quiero decir, no se supone que... No, sí. Bueno, el contenido exacto, de ese artículo, a ver si lo encuentro. El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matara. No es que lo sorprende y se pone las manos en la cabeza, no, los mata. La pena es el destierro. Aunque esté defendiendo un ideal católico. Ah, bueno, pero la pena de muerte se impone en el 38 y la imponen jueces magistrados muy católicos. O sea, que no está reñido. Cuando tú impones la pena de muerte para defenderte, o sea, toda la estructura que hacen los catedráticos de derecho penal para justificarla es que el Estado lo que está haciendo es utilizando ese argumento magnífico que es la legítima defensa. Si hay un enemigo del régimen que me ataca, yo le aplico la legítima defensa y lo condeno a muerte, porque él es él o yo. Sí, porque esa es una sociedad muy machista, donde el varón, la reglamentación del adulterio no es la misma. Para el marido es adulterio, para la mujer es adulterio, para el marido es amancebamiento. O sea, eran cuestiones, claro, muy rancias que procedían de la tradición española. Es como llamar a las leyes fueros. Fuero de los españoles, fuero de los... Claro, es todo volver a esa tradición y a la religión y a la patria, al españolismo más exacerbado del momento. Son los principios del nacionalcatolicismo. Yo voy a poner una cosa, solamente un ejemplo del nombrado Sánchez Tejerina. Sánchez Tejerina... En 1937, a través de un informe que realiza para Serrano Suñer y para el propio Franco, es el que crea, a través de ese informe se crea el delito de masonería. O sea, la masonería es considerada como delito, y delito equiparable a traición. Con esto hay que ver un poco cómo es el personaje. Lo mismo que Wenceslao González Oliveros, no solamente será presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, sino que será vicepresidente del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. O sea, todo lo más rancio... Están,
lo más rancio de la gente más exacerbada dentro de lo que era la ideología de la magistratura y, de la cátedra. Estaba. Como dice Vicente, esas ideas de Sánchez Tejerina no las escondía, estaban, si ustedes hubieran estudiado, bueno, no, los estudiantes que hay presentes, en esa época, en el manual de Sánchez Tejerina, aboga por la reimplantación del Santo Oficio y de la Inquisición, bueno, de la Inquisición. Y una cosa que te quería preguntar, Pascual, no sé, que es sobre García Corachán. García Corachán, en las memorias que publica la universidad, el hombre pues explica todo lo que le pasa, le explica todo el calvario que pasa con el Consejo de Guerra, sus años de prisión en San Miguel de los Reyes, etc. Pero, sin embargo, curiosamente, no dice nada en absoluto, quizás a lo mejor porque creo que muere en el año 75 y las memorias las escribe antes, pero no dice nada en absoluto de su condena por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Es muy curioso un hombre que explica con pelos y señales todo lo que está pasando en la, lo que pasa en la cárcel, su consejo de guerra, etc. Sin embargo, de este... Eso lo debes de saber tú mejor que sí, yo, sí, Vicente, no porque... Sé, ¿Por qué lo calla? No lo puedo entender. Él no lo dice. No en ningún momento. En las memorias, en ningún momento habla de... Y yo tengo su sumario, condenado a 12 años un día por el TAR. Fíjate, y es curioso que no... No lo sé. Mira, pues yo también... No sé, quizás la vergüenza de la condena, no lo sé. En fin. Pero está... Sí, condenado. Dime, Pilar. Claro, de los de derecho. Si tú miras la obra de Francisco Giral o de La ciencia en el exilio... Sí, por eso he puesto el ejemplo atípico. Por eso en el título de la comunicación he puesto el ejemplo atípico. Es decir, para bien o para mal, los juristas nos apartamos de lo que fue la tendencia de los profesionales, de los intelectuales, de... Pero no las facultades de derecho. Pero el resto de facultades, la de derecho no. La de derecho, el porcentaje es... Porque parecía que quedaba un poco como que los catedráticos en general no era... No, realmente, simplemente... Yo por eso le puse... Quería incidir en eso, porque claro, cuando se habla del exilio, de la intelectualidad española, de la ciencia, de la universidad, quería pues manifestar que nosotros... por circunstancias, nos apartamos de esa tendencia y luego hay la tipicidad, ¿no? O algunos dirán, no, es que eso es lo típico, es lo típico. También podemos ser que nosotros éramos así porque en la abstracción social de los estudiantes de derecho en esta época es muy conservadora. ¿Dime? ¿Hubo facultades en que sí hubo una, por ejemplo, en Granada, si no recuerdo mal, en la Universidad de Sevilla... Varios catedráticos de derecho fueron Demófilo de Buen. Demófilo de Buen se va por magistrado del Tribunal Supremo. Pero era catedrático ya, de Derecho Político de la Universidad de Sevilla y es depurado. Rafael de Pina, que era de Derecho Administrativo. Manuel Martínez Pedroso. Sí, son varios los catedráticos. Pero yo creo que es más que nada por su implicación política. En la administración, sí, en la administración de guerra. De diputado del Frente Popular, igual que son todos. Porque... Martínez Pedroso. Creo que está un poco más menos por estudiar, ¿no? Ayudantes de estos catedráticos, ahí sí. Que por el hecho de haber sido el ayudante de fulanito de tal, van a sufrir un proceso sí, de depuración. Y incluso alguno fue fusilado, como el adjunto de Jiménez de Asúa, Luis Rufilancha, fue fusilado. Rufilancha. O sea, adjunto de. Por ser adjunto de Jiménez de Asúa. De todas maneras, fueron pocos, pero sí tuvieron mucha influencia.
Latinoamérica en lo que fue la creación de la Facultad de Derecho de UNAM, por ejemplo. Ya hace años. Sí, 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 sí. A estos profesores como los impulsores. Sobre Tejerina hay un dato quizás poco conocido, yo lo conozco a través de del archivo de otro de los catedráticos depurados en Sevilla de Derecho, aunque era del bando teóricamente vencedor, me refiero a Manuel Jiménez Fernández, que había sido hasta ministro de Agricultura de la CEDA durante la Segunda República, y no solamente se le depura, sino que estuvo a punto de ser paseado en dos ocasiones. Este es un hombre que consiguió salvar la vida gracias a que uno de sus más íntimos amigos, que era otro catedrático de Derecho, Francisco de Pelmacher, de Historia del Derecho, lo nombran auditor, y es un hombre que permanece un año viviendo fuera de Sevilla, y que cuando tenía que ir a Sevilla por cualquier circunstancia, don Francisco de Pelmacher se vestía de teniente coronel del cuerpo auditor, lo iba a recoger a la estación de él, lo acompañaba tal, y aún así le iba insultando por la calle. Este es un hombre que procedía del catolicismo social, al que a su hermano lo meten más de un año y medio en la cárcel, al que le abren un proceso y al que le pensaban expulsarlo de la cátedra. Y era un exministro de la CEDA durante 1934. Este era un hombre, como otros muchos dirigentes de la CEDA, que desde prácticamente su adolescencia había militado en una asociación muy importante como fue la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la CNP, que dirigió en su día el padre Ayala, y después, bueno, en el año 40, en el boletín de la Asociación de Propagandistas, a la cual pertenecía también Tejerina, se publica un artículo de él en donde se pretende demostrar que la ley de represión de la masonería y el comunismo estaba en íntima concordancia con lo que estipulaba el derecho canónico. Eso provocó que este hombre, Jiménez Fernández, que había tenido que dar su palabra de honor personalmente a Queipo de apartarse de toda actividad política para que se detuvieran las represalias que estaban tomando ya contra él, pues escribe una carta dirigida a la dirección del boletín y demás, solicitando, apuntando una rectificación, claro, era catedrático de Derecho Canónico, en donde desmontaba una por una todas las afirmaciones de Tejerina sobre la supuesta correspondencia de la ley de represión con lo que estipulaba el derecho canónico en el canon no sé cuánto. Al no autorizarse la publicación de esa respuesta, este hombre, que había ingresado en la CNP con 18 años, decide darse de baja en la asociación, y es cuando realmente comienza a convertirse en un opositor. Desde el exilio interior podríamos decir que Jiménez Fernández fue un hombre que tuvo bastante influencia en el seno de lo que se llamó la oposición democrática al franquismo. No olvidemos que fue el fundador de Izquierda Demócrata Cristiana y que por él pasaron, pues, como alumnos, personajes como Felipe González, personajes como Soledad Becerril, es decir, buena parte de esa clase política andaluza de oposición que tanto protagonismo alcanzaría en los primeros años de la transición. Precisamente a raíz del tema de una discordancia de que en absoluto esas leyes, especialmente la de represión de la comunismo, se correspondían con algo parecido a lo que era el derecho canónico o en correspondencia con lo que era. Es un tema muy curioso y es un caso de una persona a la que habitualmente no solemos incluir entre los represaliados, pero bueno, también es así que este hombre es desposeído durante, llega a convertirse en catedrático de Historia de América, cuando redescubre la figura de Bartolomé de las Casas, sobre el cual escribe una biografía y es el que da pie a lo que se llaman los estudios lascasianos, ¿no? sobre esta figura. Pero lo pasó muy mal, al tiempo que otros muchos profesores, no catedráticos, pero sí personal, digamos, vinculados a las distintas cátedras, etc. Algunos de ellos después se convertirían en impulsores de la teoría del caudillismo y tal, pero que fueron suspendidos simplemente por ser el ayudante de o el colaborador de. Sí, yo me he centrado más en catedráticos, pero sé que alrededor ayudantes, adjuntos, profesores, menos estudio. Es más fácil el escalafón que lo tienes. Una última pregunta. No sé de España,
y considerando el contexto del Congreso de la Memoria Histórica, en Chile hace unos años, por los 40 años del golpe de militar, la Asociación de Magistrados del Poder Judicial pidieron disculpas públicas por su papel dentro de la dictadura y además asumieron su responsabilidad histórica en cómo actuaron dentro del régimen. Entonces, considerando que usted ha mencionado el tema de cómo se adscribieron al régimen, ¿cómo ha sido ese proceso acá en España? ¿Cómo se ha, si se ha si no? Yo creo que se lo deberían preguntar a Garzón. ¿Cómo ha sido ese proceso? La magistratura española de la transición no... Primera, no fue depurada. No fue depurada. La magistratura del franquismo pasó a la democracia. De la misma forma que antes hablábamos de la fatalidad biológica, lo que esperó el gobierno socialista es que por fatalidad biológica fueran muriendo los magistrados de la época franquista. ¿Qué es lo que hizo? Bajar la edad de jubilación, porque así esa fatalidad llegaba antes. Pero no ha habido nunca una retractación ni una toma de posición de lo que es la magistratura como cuerpo ante esa situación y su actitud durante los años de la guerra y de la posguerra. No ha habido, y no creo que haya. Al contrario, en el momento que se ha podido manifestar y que ha podido adoptar resoluciones de un talante más progresista, ya hemos visto que con el caso de Garzón pues se alineó la más rígida y rancia magistratura del Supremo. Ahora sí, la última pregunta. Consejos de guerra o... Y eso permite hablar de gente que a lo mejor era juez, pero no necesariamente era alguien... ¿Cómo se funciona a partir del 42? En relación al conservadurismo de los jueces, decir que o sea, parece que la explicación que tú le das es que era la atracción social. Sí, es que haciendo un análisis prosopográfico, la mayoría proceden de pequeñas poblaciones, son familias muy conservadoras, muy cristianas, muy religiosas, practicantes, y después hacen los estudios de derecho y claro, lo que han mamado desde pequeño es un ambiente muy conservador. Siempre que se podía, en una resolución judicial, en una sentencia, optar a favor de planteamientos que no fueran retrógrados y que favorecieran, por ejemplo, en las cuestiones de derecho laboral, una de las quejas que se hacen aquí en Valencia cuando se asalta al Palacio de Justicia es que en todas las reclamaciones laborales, en una gran mayoría, en un gran porcentaje, sentenciaban a favor de los empresarios. Entonces, claro, todo eso va creando una animadversión. Ellos, la abstracción social no tiene por qué condicionar, pero en este momento de la historia sí. Y después las presiones de los caciques y de los oligarcas en las pequeñas poblaciones era muy patente, era muy evidente. Los jornaleros que podían reclamar algún tipo de... se las veían y se las deseaban para conseguir una sentencia que pudiera condenar a un empresario. Pero lo único que quería decir es que lógicamente los jueces siempre son conservadores. Ahora también, sí. De hecho hay teorías que sugieren que tienen que ver con la... Con su función, con su función. Con la función del jurista. Con la función. Que se repite
se repite, ellos lo dicen, nosotros somos conservadores, es verdad, tienes toda la razón, ellos lo dicen ya en la época, somos conservadores porque nuestra tarea es ser prudentes. Lo dicen, somos prudentes. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, doctor Marzal. Y ahora ya damos paso a lo que será la mesa redonda de debate con la que finalizará esta jornada. Gracias.